El grupo Menudo tuvo una larga vigencia, desde fines de los 70 hasta entrado el nuevo milenio. Además, su creador, Edgardo Díaz, había establecido reglas muy estrictas que implicaban el recambio de sus participantes cuando llegaran a la adolescencia, cambiaran la voz o mostraran cambios en sus rasgos faciales. Esto llevó a que el recorrido del grupo hubiera varias formaciones y una lista abultada de integrantes. De todos ellos, algunos tuvieron mucha más notoriedad y se ganaron el cariño inconmensurable del público. Ellos son los más destacados. Ricky Martin, la personalidad más famosa de la historia de Menudo. Comenzó en el grupo en 1984 a sus 13 años y participó de la época más prolífica de la banda. Dejó la agrupación en 1989 para lanzar su carrera como solista. A partir de 1991 se estableció como solista, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más vendidos e influyentes de la historia. Ha lanzado 9 álbumes de estudio, 3 recopilaciones y más de 50 sencillos en español y en inglés. Ha vendido alrededor de 60 millones de álbumes como solista hasta 2020. Robbie Draco Rosas, uno de los mejores amigos de Ricky Martin y también con una carrera posterior destacada. Se unió al grupo en 1984 y en el 1987 decidió abandonar al no permitirle grabar sus canciones. Es cantante, compositor, instrumentista, productor, poeta y empresario. Ganó premios Grammy y Grammy Latinos. Anthony Galindo, conocido con el sobrenombre El Papi Joe. Tristemente, fue noticia al fallecer el pasado 3 de octubre de 2020, luego de unos días de agonía por un intento de suicidio. Formó parte del grupo desde 1995 a 1997 y luego de MDO, el formato de balada pop que sucedió a la banda. Xavier Serbia, conocido como el Rubio de Oro. Luego de su incursión en la música, estudió finanzas. Alguna vez dijo que por los malos contadores que llevaron sus cuentas en el grupo. Es un comentarista financiero y presentador de televisión muy conocido. Miguel Cancel, se unió al grupo en 1980 y en 1983 decidió retirarse porque quería llevar una vida anónima. Su carisma y su habilidad vocal fueron sus puntos fuertes. Es por amor y cuando pasará, fueron sus interpretaciones más famosas. Fue oficial de policía en Florida y en 2012 regresó fugazmente a los escenarios. Ray Reyes. En sus 2 años en Menudo coincidió con Ricky Martin. Continuó luego su carrera en la actuación y la producción musical. En 1998 fue impulsor del proyecto del grupo R-Encuentro. Hace unos años fue arrestado en Puerto Rico por manejar con altos niveles de alcohol. Por infortuna, falleció el pasado 30 de abril de 2021, víctima de un ataque cardíaco. Charlie Mazó. Estudió música desde muy temprana edad y ese fue el motivo del acercamiento con el grupo. Ya como ex Menudo, siguió en el ambiente artístico. Tuvo una dura batalla legal con su expareja y acusó de fraude a uno de sus compañeros del grupo a raíz de Proyecto de Reencuentro. Ángelo García. En unas vacaciones con su familia, surgió la posibilidad de ingresar al grupo. Tenía 11 años y es recordado por la frase "sabe a chocolate". Denunció que fue abusado por uno de los administradores del grupo. Luce ahora una figura escultural. De acuerdo a sus testimonios, el ejercicio es el escudo que lo protege de los daños de otras personas.
¿Crees tú que hubo otros artistas influyentes en Menudo? Háznoslo saber en la cajita de comentarios.